La verdad que para nosotros es un placer desde la provincia estar hoy en la ciudad de Belleville, en un cuartel tan prestigioso como es el cuartel de Belleville, ¿no? Es uno de los referentes prácticamente de toda la provincia. Es por eso que estamos hoy presentes haciendo la entrega de este equipamiento que nosotros creemos que es muy valioso y muy necesario para los cuarteles de bomberos voluntarios. Estamos hablando de un kit forestal de ataque rápido con espumígeno que sirve muchísimo para trabajar en lugares con dificultad de acceso. Estamos hablando de mochilas totalmente normadas por Europa, ¿no? Mochilas que van a ayudar con 20 litros de agua a cada uno de los bomberos que sube a la montaña, con los cascos, como ya explicó Marcelo, totalmente normada con antiparras, las linternas que estábamos hablando recién, justamente linternas que son pasadas por arriba por un camión y no se rompen, son, la verdad que es material muy bueno, material, y el orgullo es estar equipando un bombero voluntario de la provincia de Córdoba, tal cual se equipa un bombero de Europa o un bombero de Estados Unidos. No tenemos nada que envidiarle al equipamiento personal que tenemos, que es parte de cuidar el recurso humano más valioso que tiene el sistema de bombero voluntario. Pues nosotros podemos llegar a decir, tenemos excelentes autobombas, excelentes camiones como tiene Belleville, pero si no cuidamos el recurso humano, ¿quién va a manejar esas autobombas? ¿Quién va a cuidar esas autobombas? Belleville tenía una deuda con Belleville, porque la verdad que, recordando aquel 2020, ¿no?, de los incendios tan catastróficos en la provincia de Córdoba, y no solo el 2020, sino todos los años cuando tenemos incendios en la sierra, Belleville está presente, y presente con un número importante de bomberos voluntarios. Hoy comprar equipamiento tiene mucha dificultad, ustedes seguramente saben lo que es la importación de equipamiento, el dólar, el euro, y se ha complicado muchísimo, pero acá estamos presentes, fortaleciendo el sistema más valioso que tiene la provincia de Córdoba, que es el de protección civil. Hay una característica en todo esto que ha sido que el gobierno de la provincia de Córdoba durante muchos años ha manejado esta política de seguridad en incendios forestales. Se ha ido reflejando por el trabajo que hacen los bomberos todos los años en la zona de riesgo, en la zona de riesgo de la provincia de Córdoba. Eso demuestra, ¿no es cierto?, lo que es Córdoba en incendios forestales, que ya fue reconocido a nivel nacional, lo vimos en los incendios de Corrientes, que bueno, nos dio la posibilidad de ver que realmente todo este dispositivo y todo este sistema está a disposición de lo que es Córdoba provincia, ¿no? O sea, en su totalidad, ¿no? Así que bueno, yo creo que a medida que se puede ir fortaleciendo no solamente los cuerpos de bomberos, que son una parte de la defensa civil, que es muy importante, local, sino de que las defensas civiles locales se vayan fortaleciendo. Digamos, es la política que nos bajó el ministro y el secretario, así que estamos trabajando en eso. Más de la retribución es el agradecimiento a todas las localidades de la zona que conocemos como el Llano, que realmente siempre que se los llamó a la federación y a la agrupación estuvieron a disposición en cada una de las jurisdicciones. Y yo creo que ese tipo de cosas habla de lo que es el bombero voluntario de toda la provincia. Tiene una característica y es el bien común. Despojan de su parte interior y trabajan en pos de la comunidad. Y si a veces de la comunidad vecina también lo hacen, y eso significa, ¿no es cierto?, el valor que tiene ser bombero voluntario en la provincia de Córdoba, ¿no? Primero agradecer al Ministerio de Seguridad de Córdoba la presencia que ha tenido el doctor Alfonso Mosquera en visitarnos, el secretario de Gestión de Riesgo y Catástrofe, Claudio Viñeta, el director de Protección Civil, licenciado Marcelo Sornada, que nos acompañaron y han traído este equipamiento de suma importancia, porque esto viene a reemplazar los distintos elementos que nosotros teníamos, que ya requerían de un cambio por el uso que han tenido en cada una de las convocatorias, en cada uno de los incendios que hemos participado en la provincia de Córdoba, como también los propios incendios, y bueno, llega en un momento justo que necesitábamos renovar, y esto significa económicamente un importe interesante, que no debe desprender hoy la comisión directiva, y que obviamente esos fondos pueden ser destinados para otro elemento. Hoy estamos hablando de una inversión del orden de 1.400.000 que ha traído la provincia en equipamiento, y que eso, al no realizarlo hoy la institución, puede justamente llevar esos fondos o ese importe para otro elemento que estamos necesitando. Así que estamos muy agradecidos, y esto viene un poco a cubrir, no solamente a cubrir, sino también reconocer el trabajo que hemos realizado la institución en cada convocatoria, que ha estado siempre presente. Agradecer también a cada una de las patronales que han permitido que los bomberos puedan asistir, puedan dejar su lugar de trabajo, y justamente, bueno, es dar respuesta en cada una de las convocatorias que la provincia ha tenido. Se viene un año complicado en lo que es incendios forestales, de acuerdo a las estadísticas que estamos trabajando, y justamente estos elementos van a ser de gran utilidad para poder estar presente en cada una de esas convocatorias. Teniendo en cuenta las condiciones geográficas donde vamos los incendios, siempre que viene la unidad tiene muchas roturas, sufre muchas roturas, cambio de cubierta por las condiciones, y obviamente que el material que se utiliza también se desgasta
y en gran avance de desgaste. Pero bueno, cuando se presentó esta unidad tenía un kit forestal que ya ha cumplido también su ciclo, tiene casi 10 años, y este equipo nuevo viene a suplir justamente ese equipo anterior.